rara. Por aquí. ¿A quién se miran las cámaras? Nos vendría bien una ayuda. ¿Pero qué quieren? ¿Quiénes son? Ya está la ayuda. Tiene que ser por la búsqueda que hice de la IP. ¡No te alertes! ¿Con qué nos hemos topado? ¡Vamos a salir! Vamos, sube al coche, ya termino yo. ¿Qué haces? ¡Vamos! ¡Aiden, nos van a atrapar! En el motel Owl. ¿Es que no puedes salir como todo el mundo? ¿Cuándo he hecho algo como todo el mundo? ¿Ahora bromeamos? Hacía ya tanto tiempo que estoy oxidado. Disfrútalo, porque no vas a volver a verlo. He perdido mi red, necesitaré material. No es asunto mío. No querías trabajar en equipo. Este es tu problema, resuélvelo tú. Pero hazlo rápido, necesito que te centres en el juego. Cielo, tu hermano quiere hablar. Aiden... Jax, ¿está bien, mi niño? Está a salvo. ¿Dónde estás? No lo sé. Hace frío. He estado todo el tiempo con los ojos vendados. Tengo miedo, Aiden. Lo sé, y te voy a sacar de ahí. Mira, conozco a Damien. No está loco, no te hará daño. Solo ten cuidado con él. ¿Qué es eso de que lo conoces? ¡Me has secuestrado! Intenta llegar hasta mí a través de ti. ¿Qué? Se acabó el tiempo. Madre mía, ¿qué le has dicho? La pobre está llorando. Damien, pásamela otra vez. Si quieres continuar esta conversación, sigue esa dirección y consígueme algo que pueda usar. Chao. Vale, está a salvo. Por ahora. Está en un lugar frío. Quizá en la calle. Haré que siga hablando y a lo mejor... descubro dónde está. Thank you.
Este idiota va a atacar a una familia para dejar un mensaje. Esto es personal. Tengo que ir a por él. De humor para tanto ruido. Eso es agua, anales. Y si eres lo bastante bueno, a lo mejor. El CTOS de Chicago es vulnerable. Los ciudadanos son vulnerables. Recuperar el control.
Pensaba que con el CTOS iría todo mejor, pero estos cortes de luz me tienen muy preocupado. Voy a hacerle una visita a este tipo. Dudo mucho que le guste. Así tendrá algo que pensar en el hospital. Probablemente ya esté disfrutándolos en las Bahamas. Ahora, eso es frío. ¡Peina la zona! ¡Ve por allí! ¡No me mires! ¡Hazlo! ¡Encontrad al cabrón y matadlo! Ese cerdo no andará lejos.
¡Ojo! ¡A por él! ¡No perdáis el puto tiempo! A por él. 1-1, ¿cuál es la emergencia? ¡Está disparando! Aquí la brigada. Luz verde para la búsqueda en el CTOS. Localización en curso. A ver si sigue ahí. Atención, escaneo completado. Se está distribuyendo la posición del sospechoso. ¡Mierda! ¡Hay otro! ¡Elimina a ese manón! Brigada, necesitamos apoyo extra. Mirando a alguien en los callejones. Brigada, el sospechoso se ha ido. No nos rendimos. ¡Vaya! Brigada, aquí 725D. Necesitamos una alerta de sospechoso. Un cadáver en el Southside. Según nuestras fuentes, ha sido una ejecución mafiosa. La víctima tenía antecedentes y se sospecha que participó en un golpe reciente. Está vinculada a la célebre organización criminal, el Chicago South Club.
tipo lleva una pandilla de iniciación Viceroy. Se dedican a tirotear a gente al azar para demostrar que tienen huevos. Tengo que quitarlos de en medio.
todas las estupideces que comí. Con el justiciero recorriendo las calles, queríamos conocer una opinión experta. La doctora Diana Bertrand es psicóloga forense en Nueva York. Doctora, ¿qué piensa de nuestro justiciero? Presenta el clásico complejo de héroe. Y los... He perdido todo. Mis discos duros, mi acceso a la red... Vale, tengo que volver a conectarme. ¿Dónde está Clara? Ten cuidado, Aiden. No la metas en esto. Toma. Gracias. Esos tipos, ¿quiénes son? No lo sé. Debieron captar la búsqueda en el CTOS. Por eso quería verte. Dexec dice que alguien más tiene el hack del sistema. Yo lo conseguí y te lo di. Un momento. No se lo di a nadie. Yo no haría eso. La confianza es fundamental. ¿Sabes qué? No tengo tiempo para calmarte, Clara. Si no te fías de mí, no puedo hacer nada. Me tirotearon en la habitación del motel. Mi hermana ha desaparecido y no tengo nada. Ahora mismo no eres prioritaria. Ya lo sé. Desde luego. ¿Conoces este lugar? Se supone que por aquí está la primera zona de pruebas del CTOS. La llaman el búnker. Al menos, eso cuenta la leyenda urbana. ¿El búnker? ¿Con acceso a toda la ciudad? Acceso indetectable. Llevo meses documentándome. Planificación, legislación urbana, cosas que no quieren que veamos. En cada mapa hay un punto vacío. Ahí mismo. Uf. Creo que has perdido la fianza del motel. Hay que encontrar el modo de entrar a ese búnker. ¿Acceso indetectable a toda la ciudad? Me vendría bien un descanso. ¿Quién ha estado en esa isla recientemente? Se llama Tobias Fruer. Por supuesto. Tobias era uno de los pioneros del CTOS hasta que Bloom lo despidió. El hombre está piradísimo. O toma drogas. O las dos. Contactamos con él para ver lo que sabía de la isla. Nos recibió con una escopeta. Vive cerca de aquí. Donde los vagabundos. ¿Es un vagabundo? Allí tiene una tienda subterránea escondida. Dexec va allí en busca de hardware poco usual. Olvídate de él. Es un paranoico y no habla. Puedo ser persuasivo. Igual te dejo hablar a ti. ¿De verdad quieres que este sitio exista, no? Sí existe. Así que te estás tragando la leyenda.
Mi padre me llevaba de acampada a Montreblanc. Siempre decía que buscábamos tesoros. En aquella época no entendía qué robaba en las cabañas. Herramientas, relojes. La cara que ponía cuando era algo especial. Como esa vez, que encontré una vieja moneda con un emperador tallado. Dijo que era una moneda romana antigua. Muy valiosa. Dejó que me la llevara. Dijo que era mi puerta a un mundo mágico. A todo el imperio romano. De tal palo tal astilla. Soy una soñadora. Espero que este búnker también exista. Existe. A causa de un tiroteo en el motel Owen. No ha habido heridos y la policía investiga los hechos. Según las autoridades, la rápida respuesta del TOS permitió a la policía... Ahí Tobías tiene su tienda. Chatarra del mercado negro. A veces puede que encuentres planos raros si tienes suerte. No está ahí. ¿Ahora qué? Aquí alguien sabe cómo llegar hasta él. Voy a echar un vistazo. Veamos qué ocultas. Allá vamos. Espera, ¿qué pasa? Alguien más rastrea la llamada. Serán agentes. No te lo vas a creer. Por fin tengo a Frower a tiro. Ahora voy a recogerlo. Ahí está. Le darán caza rápido. Debo detenerlo. Es un paranoico, pero aquí está. ¿Quieres ir solo, a que sí? Vale. Nos vemos en la isla. Thank you.
póker ilegal aquí. ¿Quién lo habría dicho? Uno de estos tíos es Tobías. Voy. ¿Quién eres? No te conozco. No lo conozco. Tranquilo. ¿Eres Tobías? No es asunto tuyo. Me lo tomaré como un sí. No, tómatelo como un no es asunto tuyo. Bonita actitud. ¿Por eso te despidió Bloom? Solo necesito una cosa y luego te soltaré. No, ni hablar. Lo averiguarán. No soy de ellos. ¿Por qué voy a fiarme? Porque podría matarte y llevármelo. ¡Ah! ¡Menuda respuesta! Vale. No trabajo para quien tú crees. Nadie tiene que saber nada de esta conversación. Allí no hay electricidad. La cortaron. No hay electricidad, ¿entiendes? Ese sitio es como una tumba. Muy bien. Yo me ocupo. Si lo piensas bien, siempre ha sido eso. Una tumba. Todos los que hemos tocado ese puto lugar, tenemos un pie en la sepultura. Pero aquí, estoy bien. Suelo estar muy seguro. Claro. Tobías, ¿me das el mando del puente? Por favor. Lo construí yo. El mando. Sí. Eso es lo que hago, construyo. Estupendo. Déjamelo. Sí. Vale. Bien. Vale, toma. Genial. Bueno, tú verás. Pesa mucho, ¿eh? Créeme, tío. Cada vez pesa más. Oye, mira. Si necesitas algo, lo que sea, tío, ven a verme. Construyo cosas. Seguro. Acabar fácilmente.
también soy un vagabundo. Pero estaba colocado con medicación o algo. Ese tipo debería ser cuidadoso. Tiene agentes tras él. Si lo encuentran, quién sabe qué le harán. Por cierto, Maurice ha indicado una ubicación. Parece convencido de que allí encontrarás algo. Dice que si quieres respuestas tendrás que seguir su rastro. No sé qué narices significa eso, pero podría conducir a algo, ¿no? Así es. Esto está bien. Quiere que entienda por qué lo hizo. Tienes que recompensarlo con algo, ¿vale? ¿Con qué? ¿Con una galleta? No lo sé. Sé creativo. Las autoridades portuarias han decomisado un contenedor con armamento militar valorado en millones de dólares. La carga procedía de Europa Central. No está claro cómo entró en el país. Según la policía, esto es parte de una operación policial mayor, pero no han dado detalles. Primer mensaje de hoy a las 9:45 a.m. Hola, papá. Hace días que no sé nada de ti. ¿Por qué no llamas? Los niños tienen ganas de verte. Ya han elegido tus regalos de Navidad. ¿Te lo puedes creer? Otra vez la Navidad a la vuelta de la esquina. El tiempo vuela, ¿eh? Deja que vaya a buscarte al trabajo. Puedes quedarte aquí. Sé que crees que eres un incordio, pero... papá, nunca eres un incordio. Me paso después del trabajo, ¿vale? Adiós. ¿Sabes quién le sigue trayendo flores? No. Pero esa niña tiene muchos amigos. Tenía. Hay que pasar página. Lo sé. Todos hemos sufrido una pesadilla horrible. Pero deja de intentar arreglarlo. No intento arreglar nada. Aiden... sé lo que estás haciendo. Sé que estás persiguiendo a los que lo hicieron. Si insistes, volverás a ponernos a todos en peligro. No corréis ningún peligro, porque yo os protejo. ¿Te estás oyendo? Aiden, ¿por qué no paras? ¿Por qué?
de saberlo. Eres mi hermano. Y te quiero. Pero Jackson lo es todo y no dudaré en quitarte de en medio para que no sufra. Prométeme que pararás. No puedes salvar a Lina. Yo la maté. No, no fuiste tú. No te culpo. Pero prométeme que pararás. Lo necesitamos. Como familia. Lo prometo. ¿Qué animal tira una bomba incendiaria a una casa con niños? Esta gente tiene que desaparecer. Y me encanta colaborar. ¿Qué hace? No tiene gracia.
Los semáforos siguen fallando, lo que ha provocado más accidentes. Los conductores afectados se plantean interponer una demanda de acción popular contra la ciudad. Clara tiene mucha fe en esa leyenda. Y a Tobías le asustaba mucho. Yo paso del mito. Pero si nos ayuda con Nicky, pienso usarlo. ¿Has encontrado a Tobías? Ajá. ¿Y? ¿Hemos jugado al póker? ¿Hemos hablado? Dime, ¿qué te ha dicho? Clara, existe. Te lo dije. No entres ahí sin mí. Voy para allá. Tranquila, tengo que restablecer la corriente y luego encontrar una entrada. Hasta luego. Activarse el generador. Hará falta más energía. ¿Me buscas una entrada? ¿Cómo escondería Bloom un lugar como este? Espero que haya un ascensor secreto. Pulsas un interruptor y el suelo se abre a una base subterránea oculta. ¿Bajo el agua? Esto es una isla. Me hacía ilusiones. Pues arriba, uno de los edificios. Seguiré mirando.
estamos. ¿Una vez dentro puedes conectarnos? ¿En mi círculo? Esto es el hallazgo del siglo. Si la cago, puedes quitarme el carné de hacker. ¿De verdad tienes un carné de hacker? Métenos ahí, y a lo mejor te lo enseño algún día. Estoy en ello. Están ahí. Hackearé la puerta. Espérame. ¿Por qué? ¿Es seguro? No ha habido nadie desde hace años. Porque quiero ver tu cara cuando se abra la puerta. Hogar, dulce hogar. ¿Ves? Tenía razón. Dexek podría sacarle mucho partido. Clara, tenemos que llegar a un acuerdo. Nadie puede enterarse de esto. Al menos hasta que yo haya acabado. Desde luego. Ayúdame a arrancarlo. A cruzar los dedos. ¡Calis! Parece que Bloom se llevó casi todo el equipo, pero lo importante son las conexiones. ¡Vuela! ¿Nos pueden localizar? Este sitio es muy seguro. Por diseño no se puede rastrear ni piratear. Pero estamos a punto de piratearlo. He de saber de dónde viene esta dirección IP. A ver... ¿Qué tiene de especial? Es una pista, nada más. ¿Cómo pudo encontrarlo, Damien? Está bien escondido. No hay puertas abiertas. Parece que viene del barrio Rossi Fremont. Territorio de los Viceroys. Para mirar dentro. ¿Puedes conectarte desde aquí? No. Están completamente al margen de la red. Es muy raro. Si no puedo desde aquí, lo
haré desde el origen. Te tendré operativo antes de que vuelvas.